Soy su servidor, el Cineguacho, y les voy a hablar sobre una situación que ocurrió en la Cineteca que me preocupa mucho. La Cineteca Nacional, el lugar donde yo voy a ver películas, a ilustrarme de lo que amo, que es el cine, tiene problemas. Y me ocasionó un problema muy fuerte. Fui agredido en la Cineteca a causa de una falta de coordinación, una falta de comunicación que existe en la Cineteca. La Cineteca da unos cursos de cine. Y ahorita está dando los sábados un curso sobre Kubrick, al cual yo estoy yendo. Y este curso, en todos los cursos de la Cineteca, la unidad de vinculación académica de la Cineteca te da unas cortesías, te dan 4 cortesías. Estas cortesías sirven para usar el estacionamiento de manera gratuita. Bueno, pues estas cortesías son unos codiguitos de barras en papel, muy delgadito, que tú pones en el escáner de las máquinas de estacionamiento que ahí tienen. Bueno, estas máquinas, para empezar, trabajan muy mal. El papelito lo arrugas un poco y ya no lee el escáner. Es deficiente el servicio. Entonces fui a la taquilla a decirles que qué hacía y me dijeron que lo diera al policía de la aguja de la salida de la Cineteca. Así hice el jueves, y así el jueves me recibió el policía y salí sin problema. El viernes intenté hacer lo mismo y pasó todo lo contrario. Los policías no me dejaron salir. Luego traté de pedirle ayuda a alguien, y esta persona que la que le pedí ayuda, que parecía administrativo y parece que era mando superior de los oficiales, me trató muy mal. Leyó la cortesía y dijo una mentira. Dijo que las cortesías no dicen, no decían la fecha de expiración, o que ya habían expirado, y era mentira. Ahí viene la fecha de expiración muy claro en las cortesías, y dice que todavía le faltaba mucho para expirar. Luego cambió la mentira y dijo que no, que esos boletos nada más eran válidos los sábados. Y yo le dije, pues si la puedes poner en el escáner en cualquier momento. A lo cual no me supieron responder. Pero no contento con esto, esta persona, cuando yo le empecé a decir que pues que no dijera mentiras, se molestó y empezó a grabar las placas de mi coche. Yo a esta persona, yo la quiero responsabilizar. La grabé a esta persona y le quiero responsabilizar de cualquier cosa que me pase. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡El de lentes! Sí. ¿Por qué me grabas sin permiso? ¿Por qué me grabas sin permiso? Eso es un delito, ¿eh? El cual me tardé yo 40 minutos y pues obviamente me cambió toda mi noche. Yo tenía planeado ir a otro cine de una marca que no voy a decir, pero tenía planeado ir ahí a ver Lego Batman y no pude. Tuve que ver otra película, pero también para esa película el señor este me impidió el paso para subir a los estacionamientos. No me quería dejar salir de donde estaba. Con su cuerpo me lo impidió. Prácticamente me privó de la libertad por 40 minutos esta persona. Ah, ¿así es la onda? ¿Así es la onda? Órale. Te entrego tu boleto. ¿Esto qué es? Es el que me acabas de dar. ¿Y ya puedo salir? No. ¿Por qué no? Mira, el boleto que tienes, ajá, es para cursos de Kubrick los días, ajá, sábado. Ajá. Pero solamente los días sábado. ¿Según quién? Las cortesías que se te dieron. ¿Según quién? ¿Por qué no preguntas en extensión académica? Yo acabo de hablar con quien te firmó el boleto. Ya pregunté quién me firmó el boleto y me dijo que no había ningún problema. Déjame verificarlo. Ok. ¿Verificar qué? Y quiero aprovechar para evidenciar que en la Cineteca están pasando cosas muy graves. Hay una falta de comunicación entre las diversas departamentos de ahí de la Cineteca, que es muy clara, pero sobre todo la que existe entre los vigilantes, los que están a cargo de la seguridad del lugar,
y los que lo administran. Se ve que hay una lucha ahí sindical. Los taquilleros, no todos, pero algunos, tratan muy mal al público. No tienen bien anunciado, informado cómo funciona el estacionamiento. Es un caos. Al día siguiente ya hablé con ese policía que me recibió el jueves el boleto, me lo volví a encontrar y me dijo él que no había ningún tipo de protocolo, que cada policía hacía lo que quería. Era criterio de cada policía si entrabas o salías cuando estuvieras en esa situación en la que yo estaba, de que la cortesía no funcionaba en la máquina. Ahí tengo la cortesía como la podrán ver en este video, la firmó primero. Para esto yo fui, en medio de todo del caos, yo fui rápido a las taquillas otra vez a que me firmara una persona de que si podía salir, regreso. Y esta persona me dice que la persona que me firmó no estaba autorizada para firmarme. Y él escribió, agarró mi cortesía, me la arrebató y puso supervisor. Y dijo que con eso ya no me la iban a recibir. Lo cual era mentira, porque el policía del día siguiente del viernes, el que me recibió la cortesía el jueves, me lo encontré el sábado que fui a mi curso, me encontré a este policía y me dice, no, esto es a criterio, yo esta cortesía la hago bolita, la tiro y yo te dejo pasar. Porque en ese momento, el jueves, él le dieron la orden aparentemente y me dijo pasar. Pero es absurdo que cada policía haga lo que quiere, que en las taquillas hacen una cosa y luego un supervisor extraño hace otra, te graba, te amedrentan, te privan de la libertad, te privan de la libertad en la Cineteca, un espacio público que pagamos con nuestros impuestos, que aparte se dan el lujo, yo creo que se los permiten algún tratado ahí, estatuto que les permite lucrar, porque la Cineteca lucra con los cursos que uno paga, lucra y lo utiliza, no sé para qué lo utilizan, sería interesante investigar, pero aparte de que la Cineteca es un lugar público, ahí se lucra, ahí hay restaurantes, ahí hay tiendas de libros y ahí dan cursos que no son gratuitos, los cobran. Entonces no es posible que uno va ahí a consumir por amor al arte, por amor al cine, y lo traten a uno como si fuera un criminal. Solo en México pasan estas cosas. Yo he tenido la oportunidad, gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, de viajar a Colombia, de viajar a Canadá. Y bueno, ni en Colombia, miren que en Colombia es un lugar bastante militarizado, pero ni en Colombia me llegó a pasar, y se siente la presión de los policías en Colombia, pero jamás, jamás la prepotencia que te topas aquí con los policías mexicanos y la gandallez y la corrupción. No hay otra manera de decirlo. La facilidad en la que alguien puede pasar de servidor público a secuestrador, porque me tuvieron 40 minutos secuestrado, literal, y no estaba solo, un amigo mío es testigo de toda esta situación. Y aprovecho para decir que si alguien más ha tenido un problema, una experiencia mala en la Cineteca, la platique, porque esto es una de mil cosas que pasan en la Cineteca. Hay gente estacionando mal, hay gente que llega con sus jeeps y estacionan y como quieren porque son servidores públicos. Hay gente estacionada como quiere, ocupando dos lugares, aventando el coche. Es un lugar que extrañamente es peligroso, lleno de gente rica, porque es un lugar, a pesar de que el boleto es barato, de cierto nivel, de cierto estatus. Los restaurantes que hay ahí no son lo que se puede decir baratos. Entonces es irónico que haya gente ahí de recursos y que esa gente que está ahí es peligrosa. Es peligrosa y sobre todo, no todos, pero algunos administradores y servidores de ese lugar, trabajadores del Estado, cometiendo delitos. Este es el Lord Cineteca, el tipo burócrata que no me deja salir por sus calzones. Ese señor que va ahí se siente dueño de la Cineteca y no me dejan salir. Vengo a estudiar aquí a la Cineteca, tengo cortesías y no me las aceptan. ¿Quieres hacer redonditas? Sí, lánzalo.
Lord Cineteca. Le dije que no alcanzo, tío. Me dijo que nos fuéramos por aquí. Pues hay que quitar ese conecito, vas. Por una disculpa, por esto. Entonces yo voy a presentar un escrito, a ver si puedo comunicarme con el director de la Cineteca para procurar que el tratamiento al usuario cambie. Si yo he estado haciendo estos videos que he hecho es para eso, para que cambie, para que haya una apertura del arte, para comenzar un debate. Yo no me pretendo ser más de lo que soy, una persona más que quiero compartir con los demás mi amor por el cine y aprovecho también para decirles que sí. Que comenten mis videos, que digan qué películas les gusta, qué no les gusta. Comencemos el debate y comencemos el debate también de qué estamos haciendo con las artes en México. Cómo administra el Estado nuestros recintos culturales. Porque está muy mal lo que pasa con la Cineteca. Y pues nada, vayan a la Cineteca, es un gran lugar. No se dejen intimidar por los malos elementos que hay allí, que sí son peligrosos. Aquí lo podrán ver en el video a este tipo, su prepotencia. Pero vayan a la Cineteca, vayan a ver cine, platiquemos cine. Como podrán ver, yo soy una persona muy humilde. Este tipo sí se pasó, mano. Se burló de mí desde el principio, desde que me iba a ayudar. Se burlaron y se burlan muchas veces de mí. Ahí los policías de mi, no todos, pero algunos, de mi tartamudeo. Porque si los que me conocen y los que vean mis videos con cuidado, se dan cuenta que tengo un ligero tic en el habla, con el cual he luchado mucho, pero en lugares como la Cineteca constantemente se me discrimina y se me burla por esta situación. Yo la verdad trato de hacer de esto de la vista gorda, pero cuando un tipo así te priva de la libertad y uno trata de defenderse con humor, me traté de defender con humor, pero este tipo no, pues. Y espero que la Cineteca cambie. Cineteca, cambia, por favor, ayúdanos a los cinéfilos a vivir tranquilos. Yo voy a la Cineteca un montón y no puede ser que me traten como si fuera yo escoria, como si fuera yo menos que ser humano. Por las propias personas que pago mis impuestos para que me protejan, como consumidor y también como trabajador y como estudiante. En fin, chao. Cinewatch despide. Vayan a la Cineteca. Pronto chequen mi reseña sobre Florence Foster Jenkins, que va a estar muy buena. Hasta luego. Show me.